Pues no se conectan muchos. Vamos a tener que reprogramar la sesión para mañana, porque solo se ha conectado uno de ustedes. No sé quién seas, permíteme habilitar el chat. Para ver quién está. Ya pasaron lista. Hola chicos. Cambien el canal en Edmodo, ya les dejé una liga nueva. Sí, ni lista pasa. Thank you.
A ver, compañeros, veo que hay conectados varios ya de ustedes, pero no han pasado lista en la liga que está primero para el pase de lista. Necesito, por favor, que hagan pase de lista. Ya hay otra liga en la asignación. Más arriba hay otra liga para que hagan su pase de lista como lo hicieron la semana pasada. Por favor, porque a mí no me registra aquí ningún pase de lista todavía. No hay ni una sola de persona que haya pasado lista. Voy a volver a habilitar la liga para que lo hagan su pase de lista. Porque sí es importante llevar control de quiénes de ustedes están en la clase. La voy a publicar otra vez. Por aquellos que no han pasado lista, a ver, ahí va. Ya la puse en los comentarios, accesen ahí y empiecen a pasar lista, ¿vale? No nos vamos a tardar mucho, es como es la primera clase, aquí las cuestiones técnicas están un poco difíciles, pero ya con el paso de la semana iremos quedando mejor en la transmisión, ¿sí? Entonces, a ver, vayan pasando lista. Yo aquí ya puedo ir verificando quiénes pasan lista. ¿Sale? Si tienen algún problema aquí en el muro de la que están viendo ahí en la proyección en YouTube, pues ahí pueden comentarme algo para que yo les conteste. Y lo vayamos solucionando, si es que hay problemas, lo vayamos solucionando. ¿Sale? Tengo 19, personas que están viendo, gracias por darle me gusta, pero
Bien, pues vamos a comenzar las indicaciones. Como todos ustedes sabrán, muchachos, la situación sanitaria del país pues nos ha llevado a mantener las clases en línea. Ustedes van a tener que estar conectándose así en sesiones en vivo como esta para que podamos ir avanzando con el trabajo. No va a ser un trabajo muy complicado. Simple y sencillamente, la situación es que van a tener ustedes que pues mantenerse a tiempo. ¿Chale? Para los que me marcaban ahí que el enlace no es válido y eso ya lo volví a publicar. Hay dos enlaces, se están proyectando ahorita. El de arriba es el del video y el de abajo es el del pase de lista. Ya lo pueden, ahí ya lo pueden accesar, Jimena, que me comentas que no está el pase de lista. Kate y Rocío, ahí está, miren, hay dos ligas. Recuerden que en Edmodo tenemos que irle dando a actualizar porque no es una red social, entonces no se actualiza automáticamente, ¿va? Ahí están las dos ligas para que ustedes puedan, Bueno, obvio que si están viendo esto es porque ya habilitaron la del video. Y la segunda liga es la que se refiere al pase de lista. De cualquier manera, bueno, vamos a proceder a la actividad de esta asignación. Voy a dejar ahí a la vista las ligas, por si quieren copiarlas en lugar de irse en modo y darle clic para habilitar, ¿vale? Pero sí es importante su pase de lista. Vamos a ver, voy a ver cuántos compañeros más ya están registrados, cuántos ya empezaron a pasar lista. Ah, miren qué bonitos. Melanie, Valeria, Janet, Vanessa, Gabriela, Leslie, Jimena, Alexis, Ever, Eric, Daniel, Josué, César. Gracias, muchachos. Kate, Lourdes, Rocío, Cielo, Víctor, Dana, Guillermo, Carlos, Manuel, Carol, María José y Elsie. Ya somos 25. Bien. Entonces, miren, no va a haber les decía yo que no va a haber mucha situación con esto. ¿Sale? Esta es la primera clase de regresando de vacaciones. Y lo único que vamos a hacer es un resumen, o lo que van a hacer como actividad es un resumen de lo que se refiere al bloque 2. Y estamos hablando de los textos funcionales, de todo esto del cartel, que espero que hayan visto los comentarios. No les fue muy bien en la actividad del cartel, no he terminado de revisar el cuadro sinóptico y las otras. Pero vamos a cerrar todo eso que hicimos del bloque 2, de nuestro texto 2. Van a hacer una actividad en una de las hojas blancas que tenemos de actividades. Ya se las mandé por Edmodo la vez pasada, pero si no fuera el caso o no la tuvieran por cualquier situación, voy a subir nuevamente el documento aquí en el aquí en Edmodo para que lo puedan descargar y en un momento dado lo impriman, hagan su actividad y la puedan entregar. ¿Sale? Ahí está, ya subí el documento. Entonces recuerden ir refrescando su pantalla en Edmodo para que ustedes puedan en un momento necesario descargar el archivo. Como está en los comentarios, ahí se queda y cada vez que lo necesitemos o que lo vayamos a ocupar, lo pueden descargar de ahí. Ahí está ya. Es el último comentario que tengo acá. ¿Sale? Bien, muchachos. Entonces, mire, esta actividad es muy simple y muy sencilla, porque todo lo que tienen que hacer es recurrir nuevamente a su texto y en esa hoja blanca de Word
contestar las preguntas de la página 23 de sus libros, ¿sí? Esta de acá. ¿Sale? Está. Esas preguntas las van a volver a contestar. Pero ahora necesito que las contesten completitas y muy bien explicaditas cada una de ellas, porque a partir de mañana ya vamos a empezar a trabajar con lo que es el bloque 3, ¿sí? Bueno, no tan profundamente con el bloque 3, porque primero tendremos que resolver todos los aspectos de dudas que hayan quedado respecto a sus cuadros sinópticos en cuanto a la elaboración, mapa conceptual y mapa mental, principalmente, que son los tres elementos más importantes. Los otros textos los vamos a trabajar más adelante, los voy a ir intercalando en las clases que vamos a ir teniendo así en línea, para que puedan ustedes ir reuniendo las evidencias suficientes para poder entregar todos los trabajos de esta fase en línea. Teóricamente, nosotros tendríamos que regresar a la escuela el 1 de junio, a menos esa es la indicación hasta el momento. 1 de junio, que ni siquiera sé si es lunes, pero vamos a suponer que nos veamos el 1 de junio. Entonces, la situación está más que clara. El 1 de junio, que sí, efectivamente es lunes, pues nos veríamos para resumir y cerrar el curso. Aun cuando la UAB, la universidad, nos maneja fechas de entrega y todo para fines de mayo, yo supongo que correrán las fechas en el caso de ustedes que son de primero, y si tienen hermano ustedes en segundo, pues también. Si no, pues no pasará nada, ya veremos de qué manera podemos cerrar el curso en línea, pero sí es muy importante que vayan realizando sus actividades. ¿Sale? Entonces, miren, vámonos a ver lo siguiente. Necesito, vamos a ver, para que todos vayan participando, aquí en el comentario del muro de la clase de hoy me van a ir contestando las preguntas. Les voy a ir dando les voy a ir solicitando quienes me van a hacer favor de ir contestando algunas de las preguntas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. La pregunta 1, ¿qué es un texto funcional? Janet, ¿qué nos podrías tú contestar, por favor, ahí en el muro de Edmodo? Escríbeme para ti qué es. O de acuerdo con el texto y todo lo que desarrollamos en el bloque anterior, ¿qué es un texto funcional? Esperamos la respuesta de Janet. Le voy a pedir también a Melanie Sujei que escriba la respuesta de la misma pregunta, que es un texto funcional. Y le voy a pedir a Gabriela, Gaby, por favor, si me haces favor también de escribir tu respuesta. La pueden escribir ustedes tres en este momento. En cuanto aparezcan sus respuestas, les digo quién me va a hacer favor de contestar o compartir la segunda respuesta. ¿Sale? Entonces, estoy esperando aquí que aparezcan sus respuestas acá en el muro del de Edmodo, donde estamos llevando la clase. La carita ahí nos indica que se está actualizando. Eso lo tengo que ir haciendo yo para que me vaya mostrando sus comentarios de la clase. ¿Sí? Y todo quede, obviamente, pues, registrado acá. Entonces, a ver, Janet. Melanie Sujei. Estamos aquí esperando sus respuestas, por favor, para que aparezcan acá. ¿Sale? Y mientras yo creo que ya están escribiendo ya sus respuestas, vamos a ver quiénes son los agraciados para la segunda pregunta, que se refiere a cuáles son las características de los textos funcionales. Recuerden ustedes que en los textos funcionales hay tipos de texto, tipografías. Algo que les quiero comentar aquí, que fue la revisión de sus carteles, muchachos, es que le asignaron solo a un,
Aún si veían el título, lo asignaban como título, pero no le encontraban la otra característica que usualmente era la de persuadir o la de llamar la atención, o encontraban las viñetas, pero ya no consideraban que eran diferentes tipos de texto. Lo que les quiero comentar es que una sola frase puede representar diferentes características. Puede ser el texto persuasivo. Si tiene signos de admiración, pues obviamente está en imperativo. Y si es el título o es la frase con la tipografía más grande, pues usa diferentes tipografías y son tres características en una frasecita. Ustedes se limitaron a señalar una, por eso es que les hice ciertas, bueno, obtuvieron ciertos o perdieron cierto puntaje ahí en la lista de calificación de cotejo que les mandé. Entonces, vamos a ver para... Les comento esto para que me hagan favor de tomarlo en cuenta. Jimena Montserrat, por favor, contestas la 2. Heber, contestas también la 2. Y Jaime Eric, tú me debes muchas participaciones porque tenemos por ahí algo pendiente. Así es que también espero que tú me contestes la 2. Por favor, tómense su tiempo y contesten la directa. ¿Sale? Todos los demás. Vayan checando las respuestas de sus compañeros, tomen lo que consideren importante o creen su propia respuesta y váyanlo haciendo en el papel, porque el tiempo de clase le quedan aproximadamente 15 minutos y ahí se va a cerrar la entrega. ¿Vale? Y después de eso ya no van a poder entregar. La pregunta 3, por favor, necesito que Josué, necesito que Kate y necesito que Rocío me conteste en la 3 que se refiere a la función referencial. ¿Cuál es la función referencial de los textos funcionales? ¿Sí? Ahora, Víctor Manuel, José Guillermo y Jorge Manuel me van a hacer favor de ver cuál es la función apelativa o a qué se refiere la función apelativa de los textos funcionales. ¿Sí? Y por esta ocasión cerramos con María José, Vanessa de Jesús y Alondra, que me van a hacer favor de escribir sus respuestas de las pregunta 5. ¿Sale? Esa es toda la actividad que tenía yo preparada para hoy, porque ya me esperaba ciertas cuestiones técnicas en la conexión. A partir de mañana empezamos a trabajar con el bloque 3 del libro 2. Acuérdense que ya estamos en el libro 2. Y les voy a dar un breve resumen de algunos tips de cómo poder crear más fácil o qué textos se prestan para hacer cuadro sinóptico, ese de llaves. Qué textos se prestan más para los mapas conceptuales y cuándo es más conveniente usar un mapa mental. ¿Vale? Vamos a eso sería todo. Si tuvieran algún otro tipo de pregunta que quisieran hacerme, vamos a estar aquí todavía conectados un ratito más en lo que me contestan aquí sus compañeros. Estoy actualizando para ver qué respuestas ya llegaron. Mientras yo voy comentando un poquito las respuestas, lo más recomendable es que todos ustedes vayan haciendo su hoja y la tengan lista para tomarle la foto y entregarla como evidencia de que estuvieron en clase. ¿Sale? Por favor. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Gaby nos dice que un texto funcional son para obtener un texto en específico. No, más bien creo que un texto funcional es para dar un mensaje en específico. Melanie nos dice que es un texto donde la función principal es el lenguaje y se dirigen a un receptor de forma directa. Exactamente, son textos que están perfectamente dirigidos a alguien o enfocados a algo en particular. Janet nos dice que nos permite dar como órdenes de distintas formas y tienen distintas funciones específicas. El receptor debe cumplir con las indicaciones. Tanto como un deber cumplir, no. Acuérdense que una de las características es que hay textos sugerentes, no tanto como hay imperativos, pero pues difícilmente alguien los va a obedecer tal cual, ¿no? Porque además algunos son subjetivos.
Pero bien, chicas, gracias por su respuesta. Vamos a esperar un poco para las respuestas de la 2, 3, 4 y 5. Entre tanto, repito, no esperen a que sus compañeros escriban las respuestas, cada quien vaya haciendo las suyas y vaya preparando su entrega, porque se va a tomar una foto y aquí en acá en las entregas, acuérdense que ustedes van a subir la foto. No se les olvide, entonces todos deben estar trabajando ahorita, escuchando y trabajando en esta situación. ¿Sí? Ya haremos algo más movidito en las otras clases. Acuérdense que, y sí les comenté, ¿verdad? Que tenían que descargar el Kahoot. Un día de estos jugamos con Kahoot un poquito para que vean lo que es y me puedan resolver ustedes un pequeño quiz. No son exámenes, es un quiz en Kahoot. Y puedan de alguna manera ustedes interactuar un poquito más durante la clase. A ver, Josué nos dice que la función referencial, esa es la 3. Vamos a ver todas porque si no nos atrasamos acá. Vamos a ver. Jaime, gracias. Dice las características, el título, subtítulos, negritas. Exhortaciones, imperativos, formación esquemática, textos impactantes y contenido gráfico. Exactamente. Recuerden que eso es a lo que me refería. Una sola frase puede ser imperativa, está dentro de una formación esquemática, debe tener un texto impactante, ¿sí? Y bueno, puede estar además en negrita y ser el subtítulo o el subtítulo de la aplicación del texto funcional. Gracias, Jaime. Chio nos dice que la función referencial actúa supongo que quisiste decir manera similar a un instructivo, nos dice, da referencias, nos da camino al realizar algo. Guillermo nos dice que la función apelativa se centra en el receptor, es una función de mandato y pregunta, habrá que completar mejor eso. Guillermo y Josué dice que la función referencial es importante porque informa escuetamente, o sea, muy por encimita, muy breve, una realidad sobre cómo se da una idea de qué temas se está hablando. Me faltan algunas participaciones y estas las voy a estar tomando en cuenta, ¿eh? No crean que nada más les di nombres por dar nombres. Acuérdense que yo todo lo tomo en cuenta. Por eso es que me refiero a mi pase de lista y ahorita ahí ya tomé nota de los que participaron hoy. Y según eso debieron participar 15 y acá nada más tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participaciones. Faltan muchos. Majo, ¿qué pasó? ¿Estás en clase o no estás? Espero que no estén usando un teléfono celular porque se van a estar saliendo del video y regresando al video. Es importante que tomen conciencia de que estamos o debemos estar usando una computadora personal. ¿Sale? Bien, muchachos, solo voy a esperar a que los demás compañeros publiquen sus respuestas y en ese momento yo voy a cerrar la transmisión. Según mi reloj son 3:25 más o menos, entonces ustedes tendrán que considerar esto para su entrega. No se les vaya a pasar el tiempo. Chequen su reloj y chequen el reloj de modo para que sepan ustedes a qué hora es el momento límite de entrega. Y no se les vaya a ir el santo al cielo. Vamos a ver, ¿quién más ya me contestó? Víctor Akey ya nos dice que es un tipo de función de lenguaje que menciona los factores externos y del emisor, que permite exponer la realidad de una manera concreta y objetiva. ¿Sale? Y Jorge Manuel nos dice que la apelativa es cuando el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Exactamente, para ver si lo que dije mueve a la gente. ¿No?
Ever, algunas de las características de los textos ficcionales son, pero procuren no dar respuestas incompletas. Algunas no, todas las que encuentras y que menciona el libro. Todas, porque ya es un resumen del bloque 2. Mañana resolvemos dudas de cuadro sinóptico y todo eso. Y entonces ya empezaremos bloque 3. ¿Sale? En el bloque 3 les va a gustar porque van a exponer en línea y eso va a ser muy padre verlo ahora yo sus caras. Hoy están viendo ustedes la mía, pero pues ya veremos la de ustedes más adelante. Josué, ah bueno, ya habíamos leído la de Josué. Está Ever. Víctor se dirige a un receptor en forma directa, clara y precisa. Ok, gracias Kate. Jorge Manuel, ok, muy bien Jorge Manuel, muchas gracias. Vamos a ver quién más está por aquí, porque me siguen faltando respuestas. Me falta la respuesta de Jimena, me falta la respuesta de Josué, que ya, Rocío, Jan, Víctor, Guillermo, Jorge, ah, María José y Vanessa, ¿no? Ah, no, Alondra, ¿verdad? María José, Vanessa de Jesús y Alondra. Todavía no tengo sus respuestas. A ver, ¿qué se refieren a los tipos de textos funcionales que hay? Aquí sí son varios, ya los repasamos todos. Espero que ya los Ajá, a ver, vamos a ver quién más ya contestó por acá. Ya tengo a Jimena, gracias. Características de los textos funcionales. Estructurales, dependen del tipo de texto. Ajá, pero todo eso son características. ¿Sí? Gracias, Jimena. Me siguen faltando algunos, los que ya mencioné. A ver, chicos, vamos a ver qué pasó. Para que ya podamos entonces nosotros dar por concluida la clase como tal en video y les queden algunos minutos a ustedes para terminar de escribir en su hoja. Y podamos y puedan ustedes entregar sin que se les vaya el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Majo. Majo dice que existen diversos tipos de textos funcionales, tales como los científicos, los técnicos, los periodísticos, los históricos, escolares, personales, entre otros. Me hubiera gustado o me gustaría que en su papel, en su hoja, la que van a fotografiar, recuerden que pueden usar ambos lados, así es que si es necesario, pues me enviarán dos fotos, no pasa nada. Pero dice que existen diversos tipos de textos funcionales, textos científicos y técnicos, textos periodísticos, históricos, pero textos escolares funcionales, ¿cuáles son? Ustedes hicieron tres. ¿Vale? Textos personales, ustedes hicieron el cuadro sinóptico de esos textos personales, si mal no recuerdo, y son varios, carta poder, oficio. ¿Vale? Entonces sean por favor completos en sus respuestas para que realmente funcione la actividad que estamos desarrollando. ¿Sí? Para que no haya mayor problema en ese sentido, ¿va? Alondra, contexto, circunstancias que se producen alrededor de un hecho, pero contexto que tu pregunta era: ¿cuáles son los diversos tipos de textos funcionales, querida Alondra? Entonces, el contexto son circunstancias que se producen, sí, eso es el contexto. Pero, ¿cuáles son los diversos tipos de textos funcionales? Es decir, algo parecido a lo que contestó María José acá arriba, mira lo que estoy poniendo en azulito, pero tú qué, ¿cómo complementarías eso? La pregunta no se refiere al contexto, ¿o a qué te refieres? ¿Vale? Porque el contexto es más una característica, tal vez. Dale, Alondra. Vanessa de Jesús, ¿faltarías tú para darme una respuesta? No sé si ya la tengas. Vamos a ver. Melanie ya participó. Janet ya, muchas gracias, chicas. Gabriela y Jimena ya, gracias. Ever
Y Jaime Eric también ya, muchas gracias. Josué, Katie Rocío ya lo hicieron, gracias. Víctor, Guillermo, Jorge Manuel, muchas gracias. Majo y Alondra, solo faltarías tú, Vanessa de Jesús. No sé si lo vas a hacer, a ver, vamos a checar. Yo estoy aquí, bla, 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 y no veo este. No actualiza lo suficiente. Pero no hubieras borrado tu respuesta, Alondra, la hubieras dejado. Es evidencia de que estuviste acá trabajando con todos nosotros y para tu participación en la clase. ¿Sí? Esta es la mejor manera que tienen ustedes para participar y que yo pueda saber qué es lo que ustedes están comentando y diciendo sobre la clase y sobre lo que se les pregunta. Bien. Unos minutitos más. Entre tanto, les comento entonces que el día de mañana tengan, no sé, captura o impresión, no es necesario una captura, o tengan abiertas las páginas donde están sus cuadros sinópticos y sus mapas mental y conceptual, para que yo les vaya diciendo las características que deben tener y ustedes los vayan verificando. ¿Vale? Una y dos. Tips de cómo o cuándo poder crear, o cuándo es más fácil crear un cuadro sinóptico, cuándo un mapa mental, cuándo un mapa conceptual. Como mañana vamos a hablar de eso, les voy a dar chance de que los arreglen, porque no he revisado esos tres elementos en particular, no los he revisado. Les voy a decir mañana qué es lo que se va a revisar de ellos para que ustedes puedan hacer las correcciones. Acuérdense que las aplicaciones en línea que estamos usando, al ser gratuitas, tienen restricciones en espacio, en tamaño o en el número de elementos que ustedes pueden crear con ellas. Así es que considérenlo para que no vayan a exceder esos límites y su trabajo vaya a quedar incompleto. Ustedes pueden editar sus trabajos todo el tiempo porque ustedes son los propietarios. Y ya yo tendré que ver el trabajo. Yo en realidad solo veo el trabajo final que ustedes comparten con sus ligas. ¿Vale? Bueno, pues ya creo que esos son todos los que comentaron. Ya no, Alondra no se decide a participar. Y pues Vanessa de Jesús, no sé si pasó lista y se fue a comer porque ya nos dejó aquí, ya no la... Ya no la veo, no veo que participe, ¿vale? Con su respuesta. Para los demás, solo espero Vanessa de Jesús y Alondra, que son las que tienen, digamos, se les pidió su participación. Los demás, antes de que cerremos la transmisión, por favor, aquí en Edmodo van a escribir su nombre completo. Y van a contestar la pregunta siguiente. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es? ¿Cómo, a qué les suena? ¿Qué es un texto persuasivo? ¿Cómo, a qué les suena? Lo voy a escribir aquí en el muro. ¿Qué es un texto persuasivo? ¿Sale? Me contestan esa pregunta todos, absolutamente todos, para verificar que estuvieron en la transmisión, en la clase en línea durante todo el tiempo. ¿Qué es un texto persuasivo? ¿Sale? Para contestar esa pregunta, van a dar clic abajo de la pregunta, dice responder. Si ustedes dan clic en responder, miren que queda enlazada su respuesta a la pregunta. ¿Sale? Entonces, por favor, háganlo así. Yo aquí les voy a partir de aquí su asistencia. ¿Sale? Ahí está. Y entonces ahí van dando las respuestas, por favor. ¿Sale? Voy a refrescar por última vez porque ya se acabó el tiempo de la clase, para que les queden siquiera 10 minutos y puedan entregar, muchachos.
Les agradezco la atención a los 20 y muchos que estuvieron aquí presentes. Por favor, corran la voz. Corran la voz con los compañeros que no estuvieron hoy. Gracias, Vanessa, ya vi tu respuesta. Textos donde predomina la función apelativa del lenguaje y se dirigen. Pero, ¿cuáles son los tipos de texto funcionales? Era tu pregunta. Tipos, no definición. Igualmente, Alondra. Si no tienen el libro, entonces no sé qué tan molesto sea que alguno de sus compañeros se los escanee. Es este. Le tomen fotos, se los escaneen y se los prestan para que tengan con qué trabajar. ¿Sale? Ok, bueno, ahí sigan colocando sus respuestas. Yo aquí las voy checando, cierro la transmisión, pero sigo estando en línea. Les quedan más o menos unos 5 minutos más por el desfase que tiene la transmisión. Unos 5 minutos más para poder entregar sus trabajos en Edmodo. Nos vemos mañana, muchachos. Espero que podamos empezar más temprano y participemos de manera entusiasta como lo hicimos hoy. Les agradezco mucho. Yo voy a terminar ya la emisión. Una vez que termine yo la emisión, se va a empezar a repetir todo el video por si algo se perdieron, etcétera, etcétera, etcétera. La liga permanece activa. De igual manera, si quieren ver el video mañana, no creo que les guste volverme a ver mañana y menos en repetición. Me verán en vivo. ¿Sale? Nos vemos, muchachos. Pásenla bien. Hasta mañana.